Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Luchito, Ceci? Hola, ¿cómo están? Cristian, Freddy, Rosana, Karen. Noches, ¿cómo estás, Elianita? ¿Todo bien? Hola, ¿Cómo Freddy, estás, ¿cómo están? Cecilia? Profesor Luchito, buenas noches. Colega Patricia Díaz, buenas noches. Magali La Cruz. Hola, hola. Qué gusto verlos. Un abrazo para todos. Ah, ya. Okay. Maestro Luchito, Bueno, ¿cómo está? bienvenidos a todos. Buenas noches. Como siempre, la hora es la hora. Y qué bueno que hoy día ha sido un ingreso diferente. Todos nos hemos saludado antes de, ¿eh? Pero interesante, ¿eh? O sea, siempre vamos trabajando, tratando de cambiar algunas cositas. Bueno, bienvenidos a todos los que están presentes. Y como siempre, la puntualidad es una fortaleza que tenemos en Cap Integra y en APSI. La bienvenida a todos. Como siempre, muchísimas gracias por su presencia, por estar participando, los talleres, sus intereses. Ya como sabrán, estamos finalizando los talleres con esta última ponencia, nuestra querida maestra Eliana, que nos va a sorprender también y va a tocar un tema muy, muy interesante. Ya Cecilia ahorita va a ampliarles un poquitito de qué se trata, pero ya los sigue invitando y los que tienen algunos compañeros o amigos por ahí, ahí síganles pasando la voz para que sigan ingresando. Y no se olviden, ahora sí va a ser un tema también muy, muy interesante, muy importante. Tomen sus apuntes. Ya les vamos a publicar el link de asistencia dentro de un ratito. Lo estoy coordinando, porque a mí me toca esa partecita, como siempre. Sí, estoy coordinando eso, la línea de asistencia. Y bueno, sin más que decirles, bienvenidos a todos los que ya están presentes, como siempre, puntuales. Les agradecemos su puntualidad. Y ahora sí, con mucho cariño, le doy el pase a Cecilia. Ceci. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, Ceci, como siempre, Luchito, todo el equipo de Cap Integra, pues para mí siempre es un placer estar en la casa de ustedes porque realmente nos sentimos como en casa, ¿no? Siempre que compartimos un espacio de formación,
pues se siente realmente como en casa. Así que yo feliz de compartir hoy día con ustedes un tema tal vez de repente que es, como decía Ceci también, muy importante para todos, además, los que pues trabajamos en el ámbito educativo, ¿no? Pero que además nos permite de alguna manera como parar las orejas, ¿no? Porque evidentemente hay muchas características que podemos como nosotros como docentes o como profesionales del ámbito de la educación, muchos signos que podemos identificar en el aula y que hacen un poco referencia a los trastornos psicomotores, ¿sí? Así que, ¿me confirma, Ceci, si se ve la pantalla? Perfecto. Vamos a comenzar entonces con esto que es la identificación de los signos de detección de los trastornos psicomotores en el aula, ¿no? Primero vamos a hablar un poquito de qué son los trastornos psicomotores. Seguramente muchos pues hemos escuchado este concepto que fue en realidad acuñado por Ajuria Guerra, por Manuel Julián de Ajuria Guerra, y los tiene muy bien descritos en su manual de psiquiatría infantil. Y luego fue de alguna manera evolucionando también el concepto y los psicomotricistas pues tenemos como ámbito de intervención y especificidad de la psicomotricidad los trastornos psicomotores, ¿no? Los trastornos psicomotores, según Ajuria Guerra, son trastornos que no son ni neurológicos ni psicológicos, sino que oscilan entre lo neurológico y lo psicológico y tienen como justamente punto de anclaje, ¿no? Esa unión que es justamente lo que estudia la psicomotricidad entre el movimiento, el pensamiento y la afectividad, ¿no? Y está de repente este concepto de trastornos psicomotores justamente nos hace pensar en que vamos a tener muchos niños que no tienen una discapacidad, ¿sí? Que no hay un origen, ¿no es cierto? De repente antecedentes de riesgo. Sin embargo, su desarrollo psicomotor está siempre disminuido y su funcionamiento psicomotor realmente le causa muchas dificultades, ¿no? Entonces, estos son los niños que portan estos trastornos psicomotores. Es muy importante para nosotros los psicomotricistas tener en cuenta siempre, y este es un concepto que lo venimos trabajando mucho, y sé que Ceci, Luchito, bueno, todo el equipo lo comparten, y bueno, se agradece siempre, es que, pues, el cuerpo del niño se construye, ¿verdad? Esto lo hemos dicho muchas veces, no nacemos con un cuerpo, sino que nacemos con un organismo, y es el cuerpo que se pasa por un proceso de construcción, pero siempre en relación a un otro, ¿no? El cuerpo del niño se construye gracias a que, pues, es el otro quien le da una significación, el otro que es, en primera instancia, quien cumple la función materna, este otro que le da una significación al accionar del bebé, va aportando para que este cuerpo se construya, ¿no? Entonces, en esta construcción de cuerpo, que siempre se da a partir de un otro, ¿sí? No podemos pensar en un niño que, en un sujeto, ¿no es cierto?, que sea constituido como sujeto, sino es justamente a partir de un otro, ¿no? A diferencia de los demás cachorros, ¿no? El cachorro humano depende, pues, de este otro durante muchísimo tiempo, ¿no? Hasta que se hace independiente. Las otras especies de animales, por ejemplo, pues, no tienen este nivel de dependencia, no solo fisiológica, sino emocional. En cambio, el cachorro humano depende mucho tiempo, ¿no? Por eso es que entendemos que va construyendo su cuerpo, ¿sí? Y un aspecto particular de esta construcción es lo que hace referencia a la construcción de la imagen corporal y del esquema corporal, ¿no? Aspectos o contenidos ambos que seguramente todos lo trabajamos en nuestras intervenciones, ¿verdad? Por ejemplo, en la planificación, en la educación inicial, en la educación física, en la educación musical, ¿no? Es decir, estos
contenidos, sobre todo el esquema corporal, son parte de nuestras planificaciones, ¿sí? Entonces, uno de los aspectos que más se deteriora cuando se identifica y surge, que después vamos a ver qué cosas debemos mirar, pero cuando surge un trastorno psicomotor, es un deterioro en la imagen corporal y el esquema corporal, ¿no? Y cuando hay una dificultad en la construcción de esta imagen del cuerpo o este esquema corporal, algunos aspectos del desarrollo psicomotor suelen manifestarse, ¿no es cierto?, con características de los trastornos psicomotores. Entonces, un aspecto básico a entender, a mencionar, es que en todo trastorno psicomotor, digamos, lo común es la perturbación del esquema y de la imagen corporal. Ese es un poco el común denominador en los trastornos psicomotores, ¿no? El niño no se siente bien en su propia piel, no se siente bien en su cuerpo lo molesta y por eso se mueve tanto en algunos casos, o por eso de repente tiene cierta torpeza, o por eso no se organiza en el espacio. El niño no maneja adecuadamente su cuerpo, no lo controla. El movimiento no es armónico, no es económico, entonces mueve muchas partes del cuerpo para realizar una actividad, ¿no? Entonces, lo común en el trastorno, en todos los trastornos psicomotores, es la perturbación del esquema corporal y de la imagen corporal, evidentemente. Es bien importante entender que esquema corporal e imagen corporal no son lo mismo. El esquema corporal hace referencia a una construcción más cognitiva. Tiene que ver en primera instancia con conocer, ¿no es cierto? Primero, dónde está ubicado, dónde están ubicadas las diferentes partes del cuerpo, dónde están, para qué sirven, ¿no? Pero luego pasa a interiorizarse y se convierte en movimiento el esquema corporal, ¿no? Es más, inicialmente más cognitivo y luego llega a ser motor, porque cuando un niño tiene un buen conocimiento de su cuerpo, el movimiento es realmente armónico, ¿no? En cambio, la imagen corporal es un concepto más dinámico, no es evolutivo. El esquema corporal es evolutivo, es decir, a cierta edad se espera que el niño haga determinada cosa, que tenga, que conozca diferentes segmentos de su cuerpo, que los nombre, que los represente, que interiorice, que realice diferentes movimientos, etc. En cambio, la imagen corporal es dinámica, no es evolutiva. Significa que no tiene que ver con la edad, ¿no? Es decir, no significa que cuanto más edad tenga el niño, va a tener mejor nivel de imagen corporal. No, la imagen corporal está en estrecha relación con la vivencia de cada uno, la vivencia del cuerpo, pero también está en estrecha relación con lo que el otro dice de mí, ¿sí? Y por eso es tan importante, porque en el aula el otro dice mucho del niño. El otro, que es el profesor, porque el profesor es quien lo mira, es quien muchas veces lo acepta o quien lo etiqueta, ¿no? Entonces, en los trastornos psicomotores, este esquema corporal, esta imagen corporal se ven perturbadas, ¿sí? Y entonces hay una dificultad en el manejo del cuerpo o en la organización del movimiento en el espacio, en el tiempo, o la relación con los objetos, o la relación con los otros se deteriora, ¿no? Vamos a ir viendo las características de cada trastorno psicomotor, pero le otorga al niño un modo diferente de funcionamiento. El niño que tiene un trastorno psicomotor es identificado por los docentes en el aula, a veces por ahí no saben bien qué le pasa, pero se hace evidente, sobre todo se hace evidente porque es el otro quien mira al niño, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunos de los trastornos psicomotores que podemos observar, sobre todo, digamos, los signos en el aula, ¿no? Uno de los primeros trastornos psicomotores que fue descrito por Dupré, por un neurólogo, y que luego lo retoma Juria Guerra, es la torpeza psicomotriz, ¿no? El niño, todos nos imaginamos a un niño torpe, ¿no? Incluso se hace un poco caricaturas del niño torpe, ¿no? El chapulín colorado, ¿verdad? Cantinflas, ¿no? Lelutiers,
¿verdad? Que se hace un poco burla, es una figura caricaturesca, pero que en realidad implica una, un sufrimiento en el cuerpo, ¿no? O sea, evidentemente, cuando digamos, en la caricatura es gracioso, pero la persona con torpeza motora sufre en su cuerpo muchísimo, ¿no? El niño con torpeza motora es un niño que evidentemente la principal característica es la dificultad en la inhibición del movimiento, es un movimiento muy poco armónico, es un movimiento que no tiene la característica de la economía, que eso es bien importante, es fundamental que para hablar de un desarrollo psicomotor adecuado, el término de economía de movimiento es básico. Economía de movimiento significa que el niño mueva solo lo que necesita mover, no todo su cuerpo, ¿sí? Pensemos en niños, por ejemplo, que tienen dificultades en la economía de movimiento, entonces están cortando con la tijera y acompañan el movimiento con la lengua. ¿Ah? Se llaman sinestesias linguales, y esto nos muestra que el movimiento no es armónico, no es económico, no logra la inhibición, ¿no? Entonces, hay una desorganización del movimiento al espacio. Entonces, son niños que se chocan permanentemente, que no tienen la capacidad de inhibir su movimiento. Son niños que no calculan las distancias y que se llevan por delante entonces todo. Por lo tanto, la relación con los objetos es particular también. Se les caen las cosas, se desorganizan muchísimo en su propio entorno de trabajo, en su propia mesita. Tienen muchas dificultades también de interrelación porque son niños que, así como su movimiento no es económico, tampoco sus afectos son económicos, ¿no? Entonces, tiende a ser también muchas veces efusivo y esto determina dificultades de interrelación con los demás, ¿sí? Y evidentemente con los objetos, ¿no? Entonces, las características son una pobreza muy importante en la manipulación de objetos. Siempre se presentan las sinestesias, estos movimientos de acompañamiento que denotan esfuerzo en la ejecución, por ejemplo, en la lengua, por ejemplo, en las manos, en los brazos, ¿no? Y se observa también una dificultad para relajarse, ¿no? Que se llama paratonía. Otro de los trastornos también importante, que es un trastorno psicomotor, es la dispraxia. La dispraxia es una desorganización en el movimiento y sobre todo tiene que ver con la dificultad en las funciones ejecutorias, ¿no? Es decir, el proceso de planificación motriz y de ejecución se ve limitado. Y entonces los niños con dispraxia generalmente tienen muchos problemas en las praxias, justamente en las praxias manuales de vestimenta, las orofaciales. Y por lo tanto, son niños que tienen muchas dificultades en la escritura y en todos los aspectos grafomotores, ¿no? En la dispraxia, si bien se hace un énfasis en lo grafomotor, en las coordinaciones específicas, pero también se observan dificultades en el equilibrio, ¿no? En la coordinación dinámica. Entonces, son niños a los que les cuesta mucho andar en bicicleta, jugar a la rayuela, saltar a la cuerda, ¿no? Son niños que les cuesta muchísimo, por ejemplo, todo lo que son las habilidades que tienen que ver con o que ponen en acción el equilibrio, la coordinación, andar en patines, evidentemente los deportes, son realmente niños que les cuesta muchísimo. Entonces, son los niños con dispraxia, son niños que no les gusta la clase de educación física, y que para cada clase de educación física la mamá les manda una nota al profesor y se inventa cada vez que está enfermo porque realmente sufre mucho frente a la mirada del otro, ¿no? Muchas dificultades manipulativas para lanzar, para recepcionar la pelota, por ejemplo. Por lo tanto, son niños que cuando todos los niños están jugando a la pelota en el recreo, estos niños se quedan siempre por fuera porque son muy poco hábiles, ¿no? En lo que es, sobre todo, la organización del movimiento con el espacio y con los objetos, ¿sí?
Otro trastorno importante y que seguro que vemos en el aula es la inestabilidad psicomotriz, ¿no? Que desde el punto de vista neurológico se la conoce evidentemente como la hiperactividad, ¿no? O el déficit de atención con hiperactividad, el TDAH, que está ahora tan, tan de moda y que pues muchos niños son etiquetados con TDAH. Y en realidad, para la psicomotricidad, este trastorno se llama inestabilidad psicomotriz porque tiene que ver justamente con una permanente sensación de inestabilidad que determina un constante movimiento, ¿no? Se caracteriza por una dificultad para la inhibición, ¿no? El freno inhibitorio, esta capacidad de inhibir el movimiento está muy desorganizado, ¿sí? Y evidentemente va acompañado de dificultades atencionales, ¿no? Una excesiva limitación en lo que es la actitud postural. Estos niños no pueden mantenerse quietos, se mueven permanentemente y eso hace que evidentemente se distraigan, ¿no? Pero así como no pueden, digamos, inhibir su movimiento, tampoco pueden inhibir su pensamiento, por lo tanto el pensamiento está siempre un paso más adelante y por eso las dificultades atencionales, pero además tampoco pueden inhibir sus impulsos, ¿no? Por lo tanto, son niños sumamente impulsivos, efusivos, que cambian de humor muy rápidamente, por eso se habla de una inestabilidad psicomotriz, ¿no? Y algo importante, sobre todo se da en inestabilidad psicomotriz, porque este trastorno es seguramente el que más tenemos en las aulas, el niño no vive, el niño con inestabilidad psicomotriz no logra vivir su cuerpo como con una noción de envoltura corporal. La envoltura corporal es un concepto que tiene que ver con la construcción de cuerpo, evidentemente, pero tiene que ver con que sensaciones y vivencias muy precarias del bebé, ¿no? Cuando el bebé está en el vientre, el bebé se siente contenido por el otro, ¿verdad? El bebé está primero contenido por el saco amniótico, luego por el útero de la mamá y finalmente por la mamá, ¿no? Entonces, el bebé siente una completud. El bebé se siente totalmente contenido por el otro y tiene esta noción de envoltura corporal totalmente, digamos, completa, ¿no? Tiene una noción de completud. Por eso es que en el vientre, pues el bebé es feliz porque no necesita nada y se siente totalmente contenido, ¿sí? Y fíjense que esta noción de envoltura corporal luego evidentemente se ve afectada o amenazada cuando el bebé nace porque el bebé ya no siente esta completud, ¿no? Ya no siente que se lo contenga. Por eso es que, y no es casual, que evidentemente cuando un bebé está llorando y pues la mamá o el papá lo sostienen en brazos, ¿no? Y no tiene que ver solo con el levantarlo de la cama. En realidad tiene que ver con esta sensación que le da esta noción de completud. Cuando el bebé está llorando y se lo levanta, por ejemplo, de la cama y se lo envuelve con el cuerpo del otro, ¿no? La mamá, el papá lo envuelven con su cuerpo, el bebé se calma, ¿no? ¿Y por qué? Justamente porque vuelve a tener esta noción de completud, esta noción de envoltura corporal que lo contiene, que lo sostiene y que además lo hace sentir bien, lo hace sentir seguro, ¿sí? A diferencia de, digamos, del niño con inestabilidad psicomotriz, que no tiene esta vivencia de envoltura corporal. Esta noción de completud se presenta fragmentada y hay una, si lo veríamos gráficamente, ¿no? Es como que el cuerpo del niño está agujereado, no presenta esta noción de envoltura en el niño con inestabilidad psicomotriz y por eso el niño con inestabilidad psicomotriz permanentemente se desborda, ¿no? Se sale de su cuerpo y entonces invade el espacio del otro, invade, digamos, el, el,
incluso busca además una serie de límites corporales con su propio cuerpo, ¿no? Es un niño que de repente empieza a buscar objetos duros para chocarse, se lanza al piso, porque necesita de alguna manera buscar estos objetos que le den esta noción de su cuerpo que en el niño con inestabilidad está fragmentada, ¿sí? Otro trastorno, y el contrario un poco de lo que es la inestabilidad psicomotriz, es el trastorno de inhibición psicomotriz. Este es un trastorno muy, muy silencioso, a diferencia del anterior. El niño con inestabilidad psicomotriz, todos lo conocen en el colegio, ¿verdad? Todo el mundo sabe que es ese niño el terrible y de alguna manera ha ido construyendo su imagen en función de este trastorno. En cambio, el niño con inestabilidad psicomotriz es un niño que vive su trastorno silenciosamente, pasa desapercibido, ¿no? El niño con inhibición psicomotriz es un niño que prefiere pasar inadvertido, ¿sí? Que se sobreadapta a cualquier situación, ¿no? Es el niño que lo puedes poner aquí, más allá, no dice nada. Lo puedes poner colgado de los pies, no dice nada, ¿no? Porque no logra marcar su espacio, delimitar su espacio, y por lo tanto no logra, digamos, expresarse a partir del movimiento, no logra apropiarse del espacio amplio. La actitud postural se encuentra borrada, ¿no? Es decir, no hay elaboración en lo que es la actitud postural, es decir, el niño, este niño trata de pasar desapercibido y generalmente su expresividad es muy limitada, ¿no? Son niños que prefieren siempre los espacios segurizantes, son niños que de repente van a preferir siempre estar al lado de la maestra, detrás de la maestra, en lugares chiquititos que lo contengan. Los lugares amplios, los espacios amplios le causan mucha ansiedad. Son niños que de repente no dicen nada, pero de pronto están llorando, ¿sí? Porque evidentemente tienen muchas dificultades de adaptación a situaciones nuevas. En el plano afectivo, estos niños con inhibición psicomotriz tienen muchas dificultades en el nivel de seguridad, de autoestima, ¿sí? Y estos niños, de alguna manera, decíamos, los niños con inhibición psicomotriz pasan desapercibidos, ¿no? No es un niño como el niño con inestabilidad psicomotriz al que todos lo conocen. Este niño, nadie sabe su nombre, nadie se acuerda el nombre. Es el niño al que no se lo invita a los cumpleaños. Es el niño que no juega en el recreo. Es el niño que es solitario. Es el niño muchas veces, o generalmente, el que digamos, cumple el rol o las características perfectas, digamos, para ser abusado, ¿no? Es el ideal para que se le haga bullying. Otro trastorno es la disgrafía. Otro trastorno psicomotor es la disgrafía, que tiene que ver básicamente con dificultades en la calidad de la escritura del niño debido a dificultades de organización del movimiento, ¿no? Muchos de los niños que tienen disgrafía son niños que tienen dispraxia también, ¿sí? Pero básicamente se caracteriza la dificultad en lo grafomotor y en la escritura, ¿no? Los trazos son muy poco uniformes. Hay muchas dificultades en la aprehensión, el niño como que a veces aprieta muy fuerte, otras veces no tanto. Tiene muchas dificultades en la toma del lápiz y también en la forma de sentarse. Y hay muchas dificultades para organizarse en el plano gráfico, ¿sí? La disgrafía es uno de los trastornos que también digamos, surgen un poco frente a la mirada del otro en la escuela. Y es bien importante entender que para que haya una disgrafía, el niño tiene que haber completado su ciclo evolutivo de aprendizaje de la escritura, ¿no? Entonces, no podríamos hablar de una disgrafía en primer grado, por ejemplo, ¿sí? Porque el niño está en proceso evolutivo
madurativamente hablando, de construir, digamos, su escritura, ¿no? Entonces, para que hablemos de disgrafía, el niño tiene que haber superado la etapa de maduración de la escritura, y esto más o menos se da hasta el tercer grado, ¿no? Hasta el tercer grado de primaria. Las características disgráficas en la escritura muchas veces tienen que ver con borrones, con letras que bailan en la hoja, que suben y bajan, pero que además son repasadas y que se nota sobre todo una dificultad en el tono muscular en el momento de escribir, ¿no? Otro trastorno psicomotor muy significativo y que es el que de repente deberíamos ponerle mucha atención son los que hacen referencia a la lateralidad cruzada, ¿sí? La lateralidad cruzada es un trastorno psicomotor que se caracteriza porque hay una lateralidad no homogénea entre los cuatro segmentos pares del cuerpo, ¿no? Todos sabemos que cuando hablamos de lateralidad, sabemos que la lateralidad hace referencia a los cuatro segmentos pares del cuerpo. Esto significa ojos, oídos, pies y manos, ¿sí? No solo hacemos referencia a la mano, sino ojos, oídos, pies y manos. Todos los segmentos pares. Lo ideal respecto a la lateralidad es que tengamos un predominio homogéneo. Es decir, si somos diestros, por ejemplo, de mano, también seamos diestros de ojo, de pie y de oído. O si somos zurdos de mano, lo ideal es que seamos zurdos también de ojo, de oído, ¿no? Y de pies. Pero esto no pasa siempre, y es generalmente muy, muy difícil encontrar esta homogeneidad en la lateralidad, porque la lateralidad, el 50% del predominio es herencia de papá, de mamá, de los abuelos, y el otro 50% es ambiental. Hay muchos niños o muchos papás incluso que determinan un predominio lateral porque el mundo está hecho un poco para diestros. Entonces, hay un factor ambiental que determina la lateralidad. Entonces, muchos niños tienen lateralidad cruzada, que significa que en vez de, por ejemplo, utilizar mano derecha y ojo derecho, utilizan, por ejemplo, mano derecha y ojo izquierdo, ¿no? Y hay un cruce inadecuado porque sabemos que cuando hablamos de una lateralidad, hay un predominio neurológico que la determina, ¿no? Es decir, si por ejemplo el niño es diestro, el hemisferio izquierdo es el que manda la información, y si el niño es zurdo, pues el hemisferio derecho es el que manda la información. En la lateralidad cruzada, los dos hemisferios al mismo tiempo mandan la información y el niño se desorganiza, como estamos viendo en la diapositiva, ¿no? Este del dibujito verde es una persona que no tiene lateralidad cruzada, y el naranja es una persona con lateralidad cruzada, que se caracteriza básicamente por una desorganización a nivel neurológico, porque las conexiones que van de un lado de un hemisferio cerebral se cruzan con las otras del otro hemisferio, y el niño tiene una desorganización tremenda, no solo en las letras, en los números, sino muchas veces al hablar, pero también una desorganización de espacio, muchas dificultades para reconocer izquierda, derecha en el propio cuerpo o en el cuerpo del otro, y muchas dificultades para reconocer izquierda, derecha en las letras, ¿no? Entonces son los niños a los que les cuesta muchísimo copiar de la pizarra, les cuesta muchísimo porque muchas veces copian en espejo. Son los niños que no terminan sus dictados porque como hay esta lateralidad cruzada y esta desorganización como la que vemos acá, el niño se desorganiza muy fácilmente, ¿no? La lateralidad cruzada es un poco la antesala, en algunos casos, de un trastorno mucho más complejo, que no es un trastorno psicomotor, pero es un trastorno que es la dislexia, ¿no? Muchos niños, muchas personas con dislexia, el origen es una lateralidad cruzada, ¿no? Y generalmente no se la evalúa. Todo niño que pasa del preescolar al primero de primaria tiene que tener una evaluación de lateralidad, sí o sí, porque la lateralidad se termina de definir a los 6 años
y por lo tanto debemos identificar cómo se está lateralizando el niño. Es fundamental, ¿sí? Este cruce entre hemisferios cerebrales desorganizado determina también problemas de atención. Los niños con lateralidad cruzada, de hecho, tienen dificultades atencionales por esto que estamos viendo, porque se desorganizan permanentemente. Perdón, un ratito. Voy a... entonces, la lateralidad cruzada se ve así, ¿no? Como acá, como estamos viendo, fíjense, hay una como dificultad en organizar y en organizar las acciones, entonces, pues son niños y personas que hacen al mismo tiempo todo y por lo tanto se desorganizan muy fácilmente. Esta desorganización que veíamos a nivel neurológico se traduce también en una desorganización del plano gráfico. Entonces, muchos niños con lateralidad cruzada tienen una disgrafía, muchos, ¿no? Y otros hacen una dislexia. Entonces, como hemos visto, los trastornos psicomotores nos advierten la presencia de fallas en la construcción del cuerpo, en el funcionamiento del cuerpo y en su funcionalidad, ¿no? Esto lo dice Daniel Kalmels cuando se refiere a los trastornos psicomotores. Un aspecto importante es que los trastornos psicomotores atentan contra la unidad somatopsíquica, es decir, no le permiten al niño tener esta noción de envoltura que decíamos al principio, ¿no? Esta noción de envoltura corporal se desorganiza muchísimo en cuando hay un trastorno psicomotor, porque habíamos comenzado diciendo que la característica común de todos los trastornos psicomotores es que la noción de esquema corporal y de imagen corporal está desorganizada. Y por lo tanto, esta noción de envoltura corporal está totalmente deteriorada. Entonces, esto atenta contra la unidad somatopsíquica, significa que el niño se desborda, ¿sí? No solo a nivel motor, cognitivo, sino emocional también. Y que evidentemente determinan dificultades en la utilización del cuerpo, ¿no? En el aprendizaje y en la interrelación. Lo que llama la atención siempre en los trastornos psicomotores son los excesos, ¿no? Es decir, se habla de ruido en el movimiento, es decir, el movimiento no es armónico, sino que hay ruido en el movimiento. Significa que hay demasiado o demasiado mucho, demasiado poco, ¿no? Y por lo tanto no hay esta noción de envoltura corporal, ¿no? Pero esto tiene como plus sobre todo la mirada del otro, ¿no? El trastorno psicomotor tiene como destino la mirada del otro porque es la mirada del otro, y en este caso del profesor, de la profesora, quien descubre el trastorno, quien lo fija, quien muchas veces se alarma frente al trastorno del niño y muchas veces también quien, al etiquetarlo, hace que se fije este trastorno. Entonces, como en realidad hemos comenzado hablando de la construcción de cuerpo que tiene que ver siempre o que está en estrecha relación siempre con un otro, de la misma manera el trastorno psicomotor siempre depende de la mirada del otro. Por eso es que los psicomotricistas trabajamos con trastornos psicomotor, que evidentemente es nuestra especificidad. Nos va tan bien en el trabajo, en el ámbito terapéutico con los trastornos psicomotores, porque la psicomotricidad... Perdón, un ratito. La intervención psicomotriz es la que permite, de alguna manera, que estas características del niño, que hacen referencia a los trastornos psicomotores, se queden de alguna manera o se expresen, ¿no es cierto?, por vía corporal y permiten que el niño en la sala de psicomotricidad se sienta bien en su propia piel, ¿no? La sala de psicomotricidad es un espacio donde el niño se muestra tal cual es, donde no se condiciona, a diferencia de las otras terapias, no se condiciona su,
no se lo condiciona, no se condiciona su accionar, no se condiciona su rendimiento, ¿no? Y entonces, al contar el niño con una mirada, en este caso el psicomotricista, que sostiene, que contiene, que no etiqueta, el niño se siente bien en su propia piel. Pero esto tiene que ser también transferido al aula. El maestro, la maestra que tienen en el aula niños con trastornos psicomotores, tienen que tener herramientas, estrategias para poder trabajar de tal forma que el niño pueda ir corriéndose, digamos, del lugar de la etiqueta, ¿no? Por la presencia de un trastorno psicomotor. Entonces, todo esto que hemos hablado respecto a los trastornos psicomotores determina, pues, una particular manera de ser y estar en el cuerpo y determina una manera particular también de conectarse con nosotros, ¿no? Porque todo esto se teje, se va marcando en la historia vincular, en la historia de vínculos que cada uno de nosotros tiene. Y es importante entender que los trastornos psicomotores se sitúan siempre sobre este cuerpo en construcción, no sobre el organismo. Por eso no tienen un origen neurológico, ¿sí? Los trastornos psicomotores se sitúan siempre sobre el cuerpo en construcción, no sobre el organismo. Por eso es que, por ejemplo, una parálisis cerebral no es un trastorno psicomotor, para nada, ¿sí? Porque el trastorno psicomotor se sitúa sobre el cuerpo en construcción. Y esto lo decimos siempre porque de alguna manera sustenta un poco lo que hace referencia al trastorno psicomotor, el hecho de que el cuerpo, nuevamente lo decimos, se construye, no se nace con un cuerpo, no se nace con un organismo, sino con un cuerpo, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta que las pautas de crianza, la forma en que el niño va criándose, va desarrollándose, también van instaurando y determinando una particular manera de ser y estar en su cuerpo, ¿no? Leticia González, una psicomotricista argentina, dice que, bueno, el organismo es aquello que heredamos, por el contrario, el cuerpo se construye, que no se nace con un cuerpo, sino con un organismo, y que el organismo es el organismo con sus estructuras neurobiológicas y sus aspectos constitucionales, donde se ancla la demanda de quien ejerce la función materna, ¿no? Y en esta función materna, las pautas de crianza determinan también estas primeras relaciones con el bebé y, por lo tanto, determinan la construcción de cuerpo, ¿sí? Por eso, nosotros que somos países, en este caso el Perú, Bolivia, bueno, países con pautas culturales muy, muy, muy marcadas, ¿verdad? Somos parte, además, de la misma cosmovisión andina. Y por eso es fundamental tener en cuenta la cultura, tener en cuenta de dónde es el niño, de dónde viene el niño, dónde se ha gestado su historia vincular, porque eso también va a determinar muchas veces nuestra manera de considerar a los trastornos psicomotores, ¿no? Justamente porque, lo decimos siempre, me gusta siempre poner esta fotito, porque el cuerpo se construye así como esta pared depende de un otro, y uno de los aspectos que se imprimen sobre el cuerpo del niño hacen referencia a la cultura y a las pautas de crianza, ¿no? Por lo tanto, este cuerpo, que es un cuerpo en construcción, siempre, lo dice Vergès, es receptáculo antes que nada de la voz, de la mirada, de los gestos y de los diferentes discursos que lo atraviesan en cada época a lo largo de la historia y en cada cultura y que evidentemente determinan un modo de ser y de hacer. Para la psicomotricidad, pues no es lo mismo tener un organismo que tener un cuerpo, ¿sí? Esta particular manera de ser y estar en el mundo se manifiesta también y se marca de forma diferente en cada cultura, ¿no? En la forma en la que el niño va gestándose a partir de las pautas de crianza, a partir de las tradiciones que por generación tras generación se van marcando sobre el desarrollo psicomotor y sobre este cuerpo en construcción, ¿no? Todo esto, lo decimos siempre, se va marcando como parte de las huellas de placer y displacer que van generándose
en el cuerpo y que de alguna manera determinan también que el niño tenga o no un bienestar psicocorporal. En el niño con trastornos psicomotores se evidencian sobre todo huellas de displacer, vivencias de angustia, de miedo, de incertidumbre, que se van grabando en el cuerpo, en este cuerpo en construcción y que se manifiestan en su expresividad psicomotriz. Sobre todo, y es importante decirlo, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Estas vivencias que hemos tenido todos, además, que por ahí las hemos ido de repente olvidando un poco, aparentemente, pero que no, el cuerpo no se ha olvidado, ¿no? Estas vivencias que hemos tenido de angustia, de incertidumbre, de temor, de tristeza porque perdimos familia, perdimos amigos, perdimos el trabajo, ¿no? Se han ido grabando en el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo de los niños, pero también en nuestro cuerpo, ¿no? Y se han ido haciendo como tatuajes que se manifiestan en la expresividad psicomotriz de los niños, de los adultos. Por eso es tan importante en el aula no solamente estar atento, pues, a las características de nuestros niños, sino también a las de nosotros también. Porque decíamos que los trastornos psicomotores se, de alguna manera, se detonan frente a la mirada del otro. Y si esta mirada o este otro no es una mirada que sostenga, que contenga, sino es una mirada que etiqueta, que de repente recorta al niño, que solamente se fija en los aspectos tal vez negativos, en las dificultades, ¿no? Este trastorno psicomotor se va, es como que se va a ir ampliando, amplificando, y va a determinar serios daños, ¿no es cierto?, en la expresividad psicomotriz del niño, ¿sí? Los trastornos psicomotores en el plano motor determinan muchas dificultades, decíamos, en la estructuración del esquema corporal, en el control del cuerpo, en la economía de movimiento, determinando una lentitud en la respuesta motora, ¿no? Los niños con trastornos psicomotores, como el común denominador son, las dificultades en la estructuración del cuerpo, del esquema corporal y de la imagen corporal. Entonces, se evidencia una lentitud generalizada, ¿no es cierto? Sobre todo en las actividades que implican mucha precisión, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá, fíjense en la fotito de la izquierda, miren estos dos niños que son gemelos, ¿no? Evidentemente de la misma edad, ¿no? Tienen la misma ropa, de diferente color, pero miren el funcionamiento psicomotor distinto de estos dos niños. Dos niños que además han nacido al mismo tiempo y son gemelos, pero el funcionamiento psicomotor que depende de las relaciones vinculares, ¿no es cierto?, y de la vivencia y la construcción del cuerpo, hace que, pues, cada uno de nuestros niños sean diferentes, ¿no? Miren, por ejemplo, el niño de rojo, la seguridad en el equilibrio, en la coordinación. Miren cómo se observa un movimiento armónico, ¿no? Con el, digamos, un buen nivel de economía, ese niño mueve lo necesario. Pero miren el niño de azul, ¿no? Que al bajar, porque es más difícil, miren las incidencias que hay. Las incidencias son estos movimientos grotescos de acompañamiento. No se ve en la lengua, pero debe haber sincinesias en la lengua, pero hay una elevación tremenda del tono muscular. Miren los brazos, ¿no? Totalmente hipertónicos, ¿no? Con un tono muscular muy elevado, ¿sí? Tanto así que es como que necesitan ponerse muy, muy, con un tono muscular muy alto para mantener el equilibrio, ¿no? Una postura desorganizada, una postura poco armónica, donde no hay economía de movimiento. Este niño de azul seguramente se cansa mucho más rápido porque mueve más partes del cuerpo de las que son necesarias, ¿sí? Este niño de la derecha le pasa lo mismo, es decir, al tratar de escribir, porque tiene dificultades en la aprehensión, mueve más segmentos del cuerpo que los que necesita, por eso saca la lengüita. Y entonces es un niño que se lentifica su trabajo y que en general el gasto energético
es muy grande, ¿no? Son niños entonces que se caracterizan por la lentitud, sobre todo en las actividades grafomotoras, y dificultades en lo que es la economía del movimiento, ¿no? De todos modos, si bien hemos visto que los trastornos psicomotores tienen características que las hemos analizado, decíamos que es importante tomar en cuenta que hay pautas de crianza que determinan también una forma particular de llevar el cuerpo, y que entonces nuestra mirada tiene que ser también amplia y respetuosa frente a las pautas de crianza, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, y esto es realidad, una realidad nuestra en Bolivia, pero también me imagino en el Perú, niños que pasan cargados durante todo el día en la espalda de la mamá, porque tienen que acompañarla en su trabajo, ¿no? Por lo tanto, que no tienen opciones de movimiento, que tienen muchas dificultades de repente en lo que es la independencia motora, ¿sí? O niños que tienen que permanecer quietitos porque evidentemente pues el trabajo de las mamás en las calles es peligroso y entonces se tienen que, digamos, inhibir el movimiento, ¿no? Otra característica, otra pauta de crianza que atraviesa el desarrollo psicomotor, no vamos a decir bien o mal, ¿no? Pero evidentemente marca una forma distinta de llevar el cuerpo. Muchos niños, sobre todo, bueno, esta también en realidad seguramente muy, muy común en nuestros países, niños que no transitan su infancia jugando, sino que pues transitan su infancia muchas veces casi como un adulto, ¿no? Y se inician en el trabajo muy tempranamente y que esto determina pues ciertas características porque evidentemente sabemos que la infancia se la vive a partir del juego, ¿no? Por ejemplo, también, sobre todo en áreas rurales, generalmente se observan muchos niños que prefieren los espacios segurizantes, que les cuesta mucho apropiarse del espacio amplio, y por lo tanto son niños como más quietitos, menos expresivos, ¿sí? Y por ejemplo, decíamos qué importante es no solamente, digamos, tener una mirada así como muy diagnóstica en el caso de los trastornos psicomotores, sino también pensar en cómo las pautas de crianza han ido marcando este desarrollo de los niños, ¿no? Por ejemplo, tenemos el APTAPI, que me imagino que lo hacen también en el Perú, ustedes me dirán. El APTAPI es una tradición muy del altiplano que se caracteriza porque se come en el piso, ¿no? Es decir, sobre todo en el altiplano, no se usan las sillas, las mesas, sino que se come en el piso por la relación con la madre tierra, ¿no? Cuanto más cercanos estamos a la madre tierra, los alimentos nos caen mejor y es una forma de agradecerle a la Pachamama. Entonces, esta que es una tradición, que los niños nacen en esta tradición de no utilizar sillas, mesas, ¿no es cierto? Muchas veces después, cuando tienen que adaptarse al espacio gráfico, fíjense lo que pasa, inadecuada actitud postural, muchas dificultades de organización grafomotora, y que podrían ser leídas como un trastorno psicomotor, ¿no? Podrían ser leídas como un trastorno, una dificultad de aprendizaje, cuando en realidad son simplemente formas diferentes de llevar el cuerpo porque han sido atravesadas por las pautas de crianza, ¿no? Entonces, es bien importante ser respetuosos. Cuando llega un niño a nuestra aula, debemos siempre ver de dónde viene, cómo son las pautas de crianza, qué significa ser niño en su familia, en su comunidad. Es fundamental entender todo esto, ¿sí? Porque definitivamente, si el cuerpo se construye, como lo habíamos dicho en un inicio, el cuerpo se construye en y para la relación con el otro, con los otros, con el espacio, con el tiempo, con el entorno, con la cultura. Entonces también se obstaculiza y se enferma en esa misma relación, ¿no? Es decir, cuando surge un trastorno,
surge un trastorno cuando se está en relación con el otro, ¿no? Ahí surge el trastorno, ¿sí? Por lo tanto, la cura, entre comillas la cura, ¿no? La resolución de este trastorno está justamente en la relación con el otro, con los otros, con el entorno y con la cultura, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta en el aula, ¿no? Hablando de los trastornos motores. Muy importante tomar en cuenta las características de la relación del niño con el movimiento, con el espacio, con los otros, con los objetos, ¿sí? Evidentemente tenemos un montón de escalas que a veces las aplicamos, pero en psicomotricidad no se cuantifica las producciones del sujeto, ¿sí? En psicomotricidad se realiza, se utiliza mucho más la observación de estos parámetros psicomotores, la relación del niño consigo mismo, con el movimiento, con el otro, con el espacio, con los otros, con el tiempo, con los objetos, ¿sí? Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta, evidentemente, en esta relación, ¿no es cierto?, con el otro, con los otros, con el movimiento, con los objetos, todo lo que hace referencia a lo que hemos descrito, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la forma de tomar el lápiz, que es marcada tanto desde el colegio, muchas maestras que en primero de primaria el niño que no toma bien el lápiz y que tiene una prensión palmar, permanentemente le están marcando el hecho de que tiene que agarrar bien el lápiz. Y, por ejemplo, el aprendizaje o la prensión en realidad no tiene que ver con la mano, tiene que ver con una coordinación de todo el cuerpo, ¿no? Debemos también tomar en cuenta cómo se organiza el niño al espacio, al tiempo. Y un aspecto fundamental es la automatización del movimiento. ¿Qué significa la automatización del movimiento? Y ponía por eso unas fotos del ámbito deportivo, porque en realidad es un proceso fundamental que a veces se nos pasa también. Cuando el niño tiene una buena organización del cuerpo, una estructuración adecuada del esquema corporal, cuando el niño se organiza adecuadamente, organiza adecuadamente su movimiento en el espacio, en el tiempo, todos estos aspectos le permiten luego, ¿no? Una vez que va madurando, le permiten subir una gradita más y convertir lo motor en psicomotor. ¿Qué significa esto? Esto nos habla de un proceso de automatización del movimiento, ¿no? A mí me gusta mucho siempre poner el ejemplo en este tema de automatización del movimiento, el ejemplo de cuando uno aprende a conducir un coche, ¿no? Cuando al principio uno está empezando a manejar, toda nuestra atención está centrada en el movimiento, toda. Entonces, hasta nos miramos en qué, si estamos apretando el freno, el acelerador, o en qué caja estamos, y nada nos puede distraer. Pero una vez que hemos practicado mucho, 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 podemos automatizar este movimiento. Entonces, manejamos, pero al mismo tiempo estamos pensando en algo, podemos escuchar una canción, podemos hablar por teléfono, hablar con otra persona, ¿no? Y parecería que nuestro cuerpo se mueve en automático, ¿no? Esa es la automatización del movimiento. Es que el movimiento ya no necesita ser pensado. Pero los niños que tienen cualquiera de los trastornos psicomotores no llegan a esta automatización del movimiento. Porque permanentemente, como su cuerpo está desorganizado, el esquema corporal no se ha construido adecuadamente, tienen que pensar en su movimiento. Y eso limita su atención, limita su rapidez, ¿no? Y limita el aprendizaje. Son niños que están empezando a hacer y de pronto la maestra borró la pizarra, no terminan los dictados, no terminan los exámenes, no terminan las copias, su cuaderno se desorganiza tremendamente porque no pueden lograr esta automatización del movimiento, que es fundamental, por ejemplo, para el deporte, ¿no? Cuando se practican diferentes disciplinas deportivas, la automatización del movimiento es fundamental. Entonces, los trastornos psicomotores impactan sobre esta automatización del movimiento y entonces el niño con trastorno psicomotor, aunque no tenga una base neurológica,
tiene problemas de aprendizaje, ¿no? Y todo esto se manifiesta en los ejes psicomotores, cuerpo, espacio y tiempo, ¿no? Por lo tanto, debemos tomar en cuenta siempre estos que son los principios del desarrollo psicomotor. Por ejemplo, el principio cefalocaudal y el próximo distal, que estoy segura que todos lo conocen. Pero sobre todo este principio próximo distal, ¿no es cierto?, que hace referencia a que lo primero en madurar es el segmento proximal, que en realidad se relaciona con el tronco y miembros inferiores, porque es lo más cercano, lo más próximo al eje del cuerpo, ¿no? Entonces, lo más cercano al eje del cuerpo es el tronco y los miembros inferiores. Y lo más lejano es la mano, ¿sí? La mano es el segmento distal, porque es lo más lejano al eje del cuerpo. Por lo tanto, este principio próximo distal implica que primero madura tronco y miembros inferiores y luego madura la mano. Por lo tanto, todo lo que es prensión, la forma de tomar el lápiz, el recortado, el coloreado, todo lo que se hace en el nivel inicial, ¿no? Delineado, los trabajos manuales, en realidad no tienen que ver con la mano. Para que el niño tenga una buena prensión, tome bien el lápiz, recorte adecuadamente, haga bolitas, pueda usar carpicola, tiene que haber una maduración primero de tronco y miembros inferiores, porque así está organizado el cerebro. Y esto nos lleva a plantearnos, por lo menos acá en Bolivia, no sé cómo es en el Perú, pero acá en Bolivia la mayor parte de las actividades que los niños hacen en el jardín infantil y en el nivel preescolar son de motricidad fina. Al final del ciclo del año, las maestras de nivel inicial tienen unos álbumes de cada niño hermosos, con coloreado, rasgado, punteado, puntillado, todo lo que es solo motricidad fina, ¿sí? Olvidándose de ese principio fundamental, que es el próximo distal, que dice que primero madura tronco y miembros inferiores y después la mano. Por lo tanto, si queremos estimular, si queremos que el niño tenga una buena organización de la motricidad fina, de la coordinación motora fina, debemos trabajar primero con el cuerpo en el movimiento amplio, ¿sí? Por eso es que hay una estrecha relación entre, por ejemplo, la forma de tomar el lápiz y el coloreado. Miremos esta niña pequeña, que además tiene una forma de tomar una prensión invertida del lápiz, ¿no? Sin apoyo del antebrazo. Por lo tanto, pues los trazos son amplios, desorganizados. Evidentemente, esta niña es pequeña, está bien a su edad, pero muchos niños más grandes, ¿no es cierto?, tienen dificultades en la prensión y lo que se hace generalmente en el colegio es trabajar sobre la prensión y no sobre el movimiento, ¿no? Entonces, volvemos con la psicomotricidad. Todo esto lo vemos a partir del movimiento placentero, ¿no? Teniendo en cuenta que en los trastornos psicomotores el niño tiene dificultades en todo lo que implica la precisión, la organización del movimiento, por ejemplo, en la prensión del lápiz, ¿sí? También se ven dificultadas un aspecto básico que tiene que ver con los principios del aprendizaje, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en este dibujito, cuando el niño está saltando y salta desde una altura, salta no solo para adelante, sino también para abajo, ¿no? Es decir, cuando el niño salta de una altura, salta para adelante y para abajo. ¿Qué es este saltar para adelante y para abajo? Es vivenciar la horizontal con la vertical, ¿sí? Que luego van a ser las que se constituyan en el cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, esto es simplemente para ejemplificar que, pues, si queremos que los niños hagan círculos, cuadrados, etcétera, no necesitamos hacer círculos y cuadrados. Necesitamos trabajar con el movimiento amplio, ¿sí? Para que el niño pueda luego tener una representación, por ejemplo, en este caso, de incluir los ángulos en lo que es un cuadrado, ¿sí? Esto nos lleva a plantear que la psicomotricidad favorece el paso de la vivencia, ¿no es cierto?, al plano abstracto y que permite, de alguna manera, que estos trastornos psicomotores que los hemos ido viendo
se puedan ir primero haciendo, detectando a temprana edad, pero además trabajando para que el niño se sienta bien en su propia piel. Finalmente, si bien vamos a mostrar algunos ejemplos de algunas actividades, un aspecto básico es que en psicomotricidad no hay recetas, porque la construcción del cuerpo es particular de cada sujeto, de cada niño, y está en estrecha relación con la historia vincular. Por lo tanto, no hay recetas, ¿sí? Sin embargo, los aspectos generales para trabajar con niños que tienen trastornos psicomotores tienen que ver con el trabajo de la vivencia de la envoltura corporal, que habíamos dicho que está fracturada, ¿sí? ¿Qué actividades favorecen la vivencia de la envoltura corporal? Todas las actividades de placer sensorio-motor en las que el niño pone o vivencia lo que son los giros, balanceos, caídas, ¿no? Todo movimiento placentero. No estamos hablando aquí, por ejemplo, de actividades de educación física, no. Las actividades de placer sensorio-motor permiten una vivencia de esta envoltura corporal y que además permiten una estimulación importante a nivel vestibular y proprioceptivo que va a ir formando esta noción de envoltura corporal que está tan deteriorada en los trastornos psicomotores, en los niños que presentan trastornos psicomotores. Actividades de descarga tónico-emocional que tienen que ver con la utilización de bloques, de telas, de cajas, que van a permitir que el niño vaya reconstruyendo de alguna manera la relación consigo mismo, con los otros, con el espacio, con el tiempo, ¿no? Todo esto a partir del juego, evidentemente, porque sabemos que el juego no solamente favorece las habilidades sociales, sino que favorece la conexión, las conexiones neuronales, ¿sí? Veamos aquí, y me gusta mucho poner siempre esta fotito porque miremos el primer dibujito. Ambos niños, los de la hilera de arriba y de abajo, tienen la misma edad. Son niños de 6 años, 6, 7 años. Fíjense los primeros, la riqueza en su figura humana, porque, bueno, son niños que juegan, que están jugando permanentemente y que pasan solamente una hora por día, por ejemplo, frente a la tele. A diferencia de los niños de abajo, que son niños de la misma edad, 6 y 7 años, que tienen una pobreza en la graficación de la figura humana, porque son niños que están permanentemente frente a la tele, ¿no? Que pasan más de 3 horas frente a la tele o a los dispositivos o a la tablet. Pensemos en cómo están nuestros niños después de la pandemia, ¿no? Todos los niños están con una tremenda dificultad en la vivencia de su cuerpo. Por lo tanto, urge intervenir desde la psicomotricidad, ¿no? Estas actividades que favorecen la envoltura corporal permiten que el niño se sienta bien, sobre todo en su propia piel, que mejore además en las actividades de equilibrio, de control del cuerpo, de inhibición del movimiento, ¿no? Para que pueda tener una buena relación consigo mismo, con los otros, con los objetos. Estas, por ejemplo, son actividades de descarga tónico-emocional. Fíjense, la pared de bloques y que luego es volteada por los niños y que pues no solo a los niños esta actividad les causa placer, sino a nosotros también. Seguramente imaginémonos ahí frente a la pared de bloques, pues lo placentero que es ir y destrozar la pared de bloques con el cuerpo, ¿no? Actividades que ponen en juego la vivencia de esta envoltura corporal a través de la sensación y la vivencia de lo que son los límites corporales, donde el cuerpo queda contenido, donde el cuerpo se deja contener por el otro, por los objetos, por el espacio, ¿no? Por el adulto, por el psicomotricista, ¿sí? Y bueno, para finalizar simplemente, creo que lo importante es respetar las distintas maneras de transitar las infancias, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Para ver si hay alguna pregunta. Creo que estamos en hora, ¿verdad? Sí, no hay problema. Todos estamos así, atentos, mirando que sí, que sí. Gracias, maestro Leonida, como siempre. Siempre aportándonos algo más, como decían algunos colegas, ¿no? Podemos ver a la misma persona, pero cada vez sí se aprende más. Y para las personas que, bueno, compañeros que están ahora en pantalla, que nos están acompañando por primera vez, con la maestra Eliana hemos tenido varias ponencias
pero siempre cada ponencia nos aporta un poquito más. Y mientras más atentos, como que nosotros mismos vamos descubriendo, y no sé, tiene una manera muy particular de hablar, no sería nada que me gusta, que me da tiempo de que lo que habla me da tiempo para relacionarlo con lo que yo hago. Una particularidad que tienes. Nadie más lo ha visto, de repente. Pero es bonito, o sea, esa manera de plantear las cosas. Yo creo que a los demás les debe pasar lo mismo. Y a mí particularmente me gusta eso, ¿no? Bueno, compañeros, ¿alguien más? Colegas, Freddy, Patricia, María José. Freddy, te escuchamos, bienvenido. Maestra Liliana, un saludo de, ¿me escucha? Un saludo desde acá. Verdaderamente me quedo siempre muy atento a su ponencia, como lo dice el maestro Luis, siempre hay cositas que usted nos muestra y la verdad que nos alimenta y nutre los conocimientos sobre este tema tan importante de los trastornos, que bien es cierto, el campo que viene a ser abordado tanto por los docentes y también por los psicomotricistas, evidentemente se enmarca pues algo que a mí, de lo que le he escuchado a usted, quería yo preguntarle, ¿no? La primera es, ¿cómo se puede prevenir y tratar estos problemas desde el punto de vista psicomotriz? Sabiendo que todo niño, usted lo acaba de precisar, viene pues de un historial vincular, ¿no? Donde desde el punto de vista psicomotricista, tienen ciertos hitos, ciertas escalas que van midiendo su desarrollo, sus evoluciones, de sus movimientos. Entonces yo concretamente digo, ¿cómo puedo yo prevenir, no? ¿Cómo se puede prevenir estos problemas de psicomotricidad? Esa es una de las preguntas. Y la otra es, usted mencionó, y es cierto, ¿no? La segunda es, entre los niños, ¿no? Si no es cierto, Perú y Bolivia tienen esas características, y aquí nosotros, esa diversidad cultural que existe en nuestro país, también aquí en Perú, hay niños pues que están en la ciudad, que vienen de diferentes lugares de todas nuestras culturas y de nuestras etnias, y se va viendo en el movimiento a través del desarrollo de la vida de los niños, se muestran porque son más hábiles, esos niñitos son más despiertos, a comparación de niños que a veces son de ciudad y a veces no sabemos cómo detectar al tiempo, niños que no se quieren mover, como usted lo que ha mencionado, niños que ya se aíslan. Entonces, concretamente, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros prevenir, cómo detectar? ¿Existe alguna escala, algunos hitos, parámetros que nos puedan ayudar desde el punto de vista educativo? Es lo que quería preguntarle, maestro. Gracias. Gracias, Freddy. Un saludo. Bueno, como tú decías, los trastornos psicomotores tienen como origen las relaciones vinculares del bebé, ¿no? Desde que está en la pancita y todas las primeras etapas del desarrollo, las cuales, por ejemplo, si trabajamos en el ámbito educativo, tal vez no tenemos acceso, ¿verdad? Porque pues llegan a nosotros ya más grandes los niños, ¿sí? Sin embargo, una de las formas, evidentemente, de prevenir, y esto nos toca como profesionales de la salud, de la educación, es realmente garantizar que las mamás, los papás sepan de la importancia de este vínculo, de la importancia de tocar al niño, contener al niño, de la importancia de mirarlo, ¿no? De acompañar todo este proceso de construcción del cuerpo. Esa es una forma, digamos, tal vez en general, ¿no? De prevenir, es decir, de garantizar que haya un buen apego. Porque hay muchas situaciones en las mamás, en los papás, que determinan dificultades en el vínculo, ¿no? Mamás, por ejemplo, muy jovencitas, adolescentes, ¿no? O bueno, niños que nacen de una violación, o por ejemplo, todo lo que es el tema de la violencia, ¿no? La violencia, sobre todo, a la que muchas veces muchas mamás embarazadas o mamás que están con o niños que viven situaciones de violencia en la casa,
tienen una inadecuada vivencia con de su propio cuerpo, ¿no? Tienen un malestar psicocorporal permanente porque, no sé si alguna vez lo decíamos, pero en realidad tiene que ver con un tema neuroquímico, ¿no? Cuando el niño vive en un estrés permanente, que se llama estrés tóxico, por ejemplo, por situaciones de violencia, se segrega permanentemente el cortisol, que es una hormona que en realidad no es mala porque determina la posibilidad de estar alerta, de defenderse, de salir escapando, ¿no? Pero el cortisol permanentemente determina sensaciones en los músculos, incluso de permanente inseguridad, de permanente alerta, y eso determina, por ejemplo, un malestar psicocorporal tremendo, ¿no? Y la instauración de trastornos psicomotores. Entonces, digamos que como profesionales del ámbito de la salud, de la educación, deberíamos tener políticas públicas a nivel de país, ¿no? Que nos permitan, de alguna manera, garantizar este vínculo temprano, ¿no? Sin embargo, decíamos, a veces no tenemos acceso a esto, ¿no? A este tipo de repente de trabajo, ¿no? Entonces, la opción justamente para que un trastorno psicomotor no se fije, porque eso es lo que le pasa, un trastorno psicomotor se fija y determina adultos que portan, digamos, un malestar psicocorporal permanente. Entonces, para evitar que se fijen los trastornos psicomotores, la respuesta es la intervención psicomotriz, porque hemos dicho que la característica del trastorno, de los trastornos psicomotores es una inadecuada vivencia del cuerpo, una inadecuada estructuración del esquema corporal y de la imagen corporal. Por lo tanto, si nosotros trabajamos desde los más chiquititos, ¿no? Desde una intervención psicomotriz, por eso es que la educación psicomotriz es tan importante en la escuela, en el jardín infantil, ¿no? En el preescolar. Si trabajamos desde una intervención psicomotriz, seguramente estos trastornos psicomotores, porque no tienen un origen neurológico, se van a ir diluyendo, ¿sí? Y lo otro fundamental, Freddy, qué bueno que también lo has mencionado, ¿no? Lo otro fundamental es la mirada del otro, porque hemos dicho que los trastornos psicomotores se acentúan, se detonan frente a la mirada del otro. Por lo tanto, si nosotros como maestros, como profesores, tenemos una mirada que etiqueta, que no contiene, que no sostiene, que de repente se centra solo en los aspectos negativos, ¿no? No vamos a favorecer que el trastorno psicomotor se vaya diluyendo, ¿no? Si no, lo vamos a fijar. Entonces, son cosas que podemos trabajar, ¿no? Y la intervención psicomotriz definitivamente fundamental y el respeto también por las pautas de crianza y las particularidades culturales de nuestros niños. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Tenemos una consulta también de una colega. Miss Silvia, ¿está presente, por favor? ¿Puede realizar su consulta? Silvia Mamani. Sí, buenas noches, maestra. Buenas noches, maestros. Sí, respecto a las incidencias, cuando la maestra estaba mencionando, ¿desde qué edad se manifiestan o nosotros podemos identificar, especialmente en la escuela, cuando los chicos ya están en la edad preescolar? ¿Desde qué edad se manifiestan o podemos nosotros como maestros reconocer, ¿no?, estas incidencias? Sí, en realidad las incidencias son muy comunes en toda la etapa del desarrollo hasta los 12 años, son muy comunes, ¿no? Y surgen justo cuando digamos, hay una actividad de mucha precisión, como recortar, como por ejemplo enhebrar, ¿no? O pintar, etcétera, ¿no? Entonces son muy comunes en todo el proceso de desarrollo, pero también de alguna manera, digamos, van desapareciendo porque la inhibición del movimiento va de alguna manera madurando y un proceso que es de disociación segmentaria, que es fundamental, que implica que el niño solamente tenga que mover un segmento independientemente de los otros, va madurando, ¿no? Lo ideal sería que las incidencias desaparezcan a los 12 años, pero muchas veces permanecen durante todo el tiempo, ¿no? A veces pasa que se fija, por ejemplo, cuando nos doblamos las pestañas, muchas veces hay incidencias, ¿no? Es decir, a veces acompañan todo el desarrollo, ¿no?
todo el tiempo, ¿no? Pero lo ideal sería que a los 12 años esté maduro y que ya no hayan incidencias, sí. Muy bien. María José, te escuchamos. Acá. Muy bien, bueno, bienvenida. Primero, ¿se escucha? Sí. Sí, está claro. Agradecer el espacio porque está súper claro y, bueno, a mí me pasa lo mismo que Luchito. Es como que conecta un interés en la escucha, en la atención, en el imaginar también. Y me llamó a mí mucho la atención este concepto de envoltura corporal. Me gustaría saber quién autor habla sobre esto, quién desarrolla esta teoría, este concepto. Y me confundí un poquito en qué trastorno psicomotor se relaciona, si en el de inestabilidad psicomotriz o en el de inhibición psicomotriz. Ahí me perdí un poco. Sí, en realidad, digamos que todos los trastornos tienen como característica que la noción de envoltura corporal no está, digamos, madura, ¿no? Completa, ¿ya? Pero, bueno, primero la noción de envoltura corporal viene de la línea de Berges, de Jean Berges, ¿sí? Francés, que si quieren también, Ceci, pues les puedo pasar algunos apuntes, ¿no? Luego los retoma mucho Leticia González, que tiene la misma línea. Esteban Levín también habla de envoltura corporal, Daniel Calmels también. Podemos compartir algunos textos, le puedo pasar a Ceci o a Luchito. Pero sobre todo en el trastorno de inestabilidad psicomotriz, es donde más agujereada está la envoltura corporal. Ahí, no tanto en la inhibición psicomotriz, sino en la inestabilidad psicomotriz es donde el cuerpo se presenta como agujereado, como sin, por eso es que la envoltura corporal no contiene. Y entonces, como está agujereado, bueno, eso simbólicamente, ¿no? Pero está como agujereado, se desborda por esos agujeros, ¿no? Por eso es que el niño con inestabilidad psicomotriz es un niño que se mueve tanto, que se desborda permanentemente, que no puede controlar, inhibir su movimiento, ¿no? Entonces, es sobre todo en el trastorno de inestabilidad psicomotriz donde más evidente se hace esta noción agujereada, digamos, de envoltura corporal. Sí, gracias. Y el otro, para terminar, los niños con inestabilidad psicomotriz pueden presentar dificultades de digrafía también por esta desorganización que se les genera en el movimiento, ¿o no necesariamente? Perdón, no te escuché que pueden presentar, ¿qué? ¿Los niños con inestabilidad psicomotriz? Digrafía, problema de digrafía, por la desorganización que tienes, sí. ¿O no necesariamente? Sí, sí, es decir, no es como que de hecho, ¿no? Pero es muy común en el niño con inestabilidad psicomotriz, como tú decías, la desorganización, la dificultad en la inhibición del movimiento, hacen que los trazos sean muy poco armónicos, ¿no? Por eso es que los niños con inestabilidad psicomotriz, generalmente, por ejemplo, les va mejor en la clase de educación física y les va pésimo en el aula, ¿no? Cuando tienen que escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos niños con inestabilidad psicomotriz hacen una disgrafía, ¿no? Pero no es totalmente, no son interdependientes, ¿no? Pero sí, claro, hay muchas, muchas características. Muy bien, ¿alguna otra consulta más? Bien. Yo tengo una curiosidad, pero así se me viene a la cabeza, ¿no? Si hablamos de las alteraciones y los trastornos que empiezan en la parte inicial, pasa primaria, y de alteraciones, se puede decir, de movimiento, de coordinación. Y no sé si me vino la curiosidad en lo que es los trazos, grafomotricidad y escritura. Los doctores, no sé si se han fijado todos ustedes, si están, Eliana, ¿por qué llegan a ese tipo de escritura? Es casi un genérico. ¿Qué tipo de...? ¿Sería un trastorno? La escritura de los doctores, no sé. ¿Qué nos puede decir Elianita? Bueno, sí, todos conocemos el término de la letra del doctor, ¿no? Que es... terrible, ¿no? Todo el mundo dice eso. Bueno, creo que tiene que ver, evidentemente tiene que ver con un, pienso, ¿no? Un cliché un poco, ¿no? De
de que generalmente son personas que tienen de repente, que están siempre muy apuradas, que tienen pocas posibilidades de escribir adecuadamente, ¿no? Es, un poco tiene que ver con el, creo, con la impronta de lo que es el médico, ¿no? Me parece más desde lo, digamos, desde la posición, desde su rol, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, es interesante esto también porque, por ejemplo, las personas, ¿no? Los médicos, en este caso, porque hay muchos médicos que tienen, evidentemente, como cualquier persona, ¿no? Un trastorno psicomotor, porque acuérdense que los trastornos psicomotores no determinan problemas cognitivos, ¿sí? Los niños con trastornos psicomotores son niños muy inteligentes, pero, por ejemplo, los médicos, sobre todo los que se dedican, por ejemplo, a ser cirujanos, tienen que tener un excelente nivel de inhibición del movimiento, ¿no? De economía de movimiento. Por lo tanto, de alguna manera los médicos también buscan su especialidad un poco, como todos yo creo, en función de esto, ¿no? De sus habilidades, porque un médico, un cirujano torpe, ¿no? Con dificultad, sí, con una dispraxia, por ejemplo, imposible que sea cirujano, ¿no? Imposible. Entonces, creo que también tiene que ver con que cada uno conoce más o menos sus habilidades y sus limitaciones y de ahí se encamina, ¿no? O sea, desde el punto de vista más motor me refiero, ¿no? Pero bueno, es interesante esto, Luchito, que mencionas y bueno, lo podemos investigar un poco más, pero pues es muy común en los médicos. Tarea para el equipo. Muy bien. Bueno, como siempre estamos con la hora, yo ya me voy despidiendo. Muchísimas gracias con todos ustedes. No se olviden de... Perdón, Claudito, disculpa. Ya igual. Buenas noches. Buenas noches, Eliana. Me escuchas bien. Espero que me puedas escuchar bien. Sí, me escuchas, ¿cierto? Sí, está bien. Sí. Cortita nomás la pregunta, porque ya estamos extensos en compartir estos conocimientos. Quería consultarte, Liceliana, que esta la terapia cruzada, que si bien es cierto que hasta los 5 o 6 añitos se va tomando claro ya ese predominio, pero ¿esto es ya de por vida esta la terapia cruzada? ¿O nosotros a través de las actividades lúdicas podemos mejorar ya que ha miro ese aspecto? Eso quería que nos Claudia, no escuché bien, no sé por qué tengo dificultad para escucharlos a ustedes. No sé si Ceci o si me puede un poco lo que dijo. ¿Sí? Ah, sí, sí, claro que sí. Es decir, la lateralidad cruzada se mantiene durante toda la vida. Y las personas con lateralidad cruzada, adultos, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo lateralidad cruzada y tengo, evidentemente, dificultades para organizarme en el espacio, pero uno va compensando, ¿no? Sin embargo, hay muchos adultos con lateralidad cruzada, por ejemplo, que tienen incluso dificultades para reconocer izquierda-derecha, ¿sí? Dificultades para escribir adecuadamente, ¿no? Y son personas tal vez que empiezan a elegir profesiones, ¿no? Que no impliquen esto. Por ejemplo, un arquitecto tiene que tener excelente organización en el espacio, ¿no? Entonces, y fíjense qué importante es esto, porque en realidad por ahí hay personas con lateralidad cruzada que les encantaría ser arquitectos, pero no pueden. O, por ejemplo, deportistas, ¿no? Que les encanta el deporte y que de repente son buenos. Pero, por ejemplo, en la lateralidad cruzada, decíamos, determina dificultades en la automatización del movimiento, ¿no? La persona con lateralidad cruzada no puede hacer cálculo de distancia, de velocidad, porque tiene que estar pensando todo el tiempo en su movimiento, ¿no? No se llega a automatizar el movimiento. Y esto es básico para el deporte, por ejemplo, ¿no? En un juego de fútbol, por ejemplo, para hacer un pase, ¿no? Hacemos un pase de diferente forma si estamos en el medio de la cancha, cerca del arco, ¿no? Porque pateamos con el borde interno, con el borde externo, con la punta del pie, es decir, pero
uno no piensa, ¿verdad? Es como que no es que ves el balón, ves la, dónde está el arco y calculas de aquí debe haber un metro, dos metros. No, no, porque es todo muy rápido. Esa es la automatización del movimiento. Parecería que el cuerpo se mueve igual que en el ejemplo de aprender a manejar un auto, se mueve sin pensar, parecería, ¿no? Pero es que en realidad el pensamiento y el movimiento están unidos. Y entonces eso favorece, por ejemplo, el cálculo de distancia, de velocidad, de altura para todo lo que son los deportes. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, la lateralidad cruzada que queda así para toda la vida, determina incluso esto de elegir carreras, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en mi carrera, en la carrera de psicomotricidad, en la licenciatura, y nos reímos siempre mucho con los estudiantes porque cuando vemos test de lateralidad, todos al revés, es un desastre, ¿no? O sea, pero nos va re mal a todos y nos reímos porque no es casual la elección de carrera, no es casual, ¿no? Y uno tiene que tener, bueno, la posibilidad también de verse, ¿no? De mirar, de aceptarse y pues de trabajar para superar. Yo tengo lateralidad cruzada porque mi abuelito era todo zurdo, y yo escribo con la mano derecha solo para escribir, pero todo lo demás hago con la izquierda, utilizo el ojo izquierdo, el oído izquierdo, el pie izquierdo. Entonces, cuando se trata de organizarme en el espacio, soy un desastre. Si voy a un lugar nuevo que no conozco, entro y bueno, si no me he fijado, digamos, cómo he llegado ahí, salgo y no tengo idea para dónde tenía que ir. Es muy difícil la organización en el espacio, ¿no? Entonces, creo que es importante ir compensando, pero si nosotros detectamos a tiempo una lateralidad cruzada, no vamos a cambiarla, de hecho, porque el niño ya se ha definido así, ¿sí? Pero sí lo que vamos a hacer es trabajar con esto que decíamos, la construcción del esquema corporal, ¿no? La organización en el espacio y en el tiempo, para que esta lateralidad cruzada no afecte al aprendizaje, por ejemplo, y a la relación. Muy bien, maestra Elianita. Muchísimas gracias a todos ustedes, maestra Eliana, por acompañarnos. Yo me voy despidiendo. Ahora sí le doy el pase a mi Cecilia, y les va a dar algunos tips, información también. Gracias, Ceci. Gracias, Luchito. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz de poder compartir con ustedes. Y bueno, Dios mediante, ojalá podamos ya pronto hacerlo presencialmente. Gracias. Un abrazo a todos. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Gracias, mi Cecilia. Gracias, maestra Adriana. Un abrazo. Buenas noches con todos. Muchas gracias por compartir. Gracias, José Ramos. Un abrazo. Saludos, Adriana. Saludos, Lidia. Buenas noches. Hasta mañana. Chao, chao.